poco, poco. Vamos a comenzar entonces con el profesor Sabelo. Adelante. Vamos a utilizar ese micrófono por favor. Gracias. Thank you for the second opportunity yeah. to make some reflections on, uh, on uh, en África. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por esta nueva oportunidad que me brindan para seguir hablando de la situación en África. Uh, en mi primera presentación hablé de cómo África uh, quedó entrampada en la, uh, coloni en la colonización. And I hope uh, that presentation did not create an impression of uh, an Africa which is very passive. Ahora, lo que quisiera es uh, verificar que no haya quedado entre ustedes el sentimiento de que África es un continente totalmente pasivo. Uh, in order to proceed from there, I will try today to speak about African struggles and the initiatives. In remaking themselves and their continent. Hoy vamos a hablar un poco de todas las batallas que ha librado África para reconstruirse en el, el periodo, sobre todo del siglo XX. Y vamos a hablar un poco del proceso de reconstitución de los sistemas sociales, económicos y políticos de África. I will also throughout the process uh, reveal the challenges of trying to depart from coloniality. And I think the best way to do that will be to use various examples of leaders who tried to de link. From coloniality. Y para ello vamos a utilizar el ejemplo que nos brindan diversos líderes que trataron de, de desvincularse, separarse de la colonialidad. Y yo creo que eh, la, reconstitución, la reconstitución política me parece un aspecto sumamente importante. And the Chantal Mouffe they've tried to explain the concept of uh, the constitution of the political from a western perspective. Y cuando analizamos esto, yo creo que um, cuando estudiamos a Karl a Chantal Mouffe, eh, nos permiten abordar bien el tema de la uh, constitución de la evolución política. And, uh, they tended to project the will to power. Y ellos tratan de analizar lo que denominamos la eh, voluntad de llegar al poder o de tener poder. They also to the of También hablaron mucho del paradigma de la diferencia. Y por eso, ellos ignoraron la voluntad de vivir y eh, quizás por eso quizás olvidaron un poco en su afán de análisis eh, olvidaron la voluntad de vivir. And the consequence of that has been the naturalization of the paradigm of war. Y por ello es que quizás produjo una suerte de naturalización del paradigma de la guerra. And I will try therefore to use African examples.

Tried to use in that reconstitution of the political. Y en este proceso de reconstitución de lo político, quisiera analizar con ustedes algunas de las ideologías que los líderes africanos utilizaron en sus períodos. Y debo señalar que todas esas ideologías que ellos propulsaron uh, han sido condenadas. Vamos a comenzar con la primera de esas ideologías, que es la de la negritud, que fue altamente criticada. But se quería valorar uh, cuando se hablaba de negritud, pues bien, era del carácter singular de la personalidad africana y de su recuperación. And that must be understood within the context within which African personality was denied. And the second uh, 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 tradition of liberation, which also was dominant in Africa, is Gavaism. La segunda tradición de liberación que tuvo gran relieve en África es lo que se llama el Garveísmo de Garvey. Y cuando hablamos de Garveísmo, nos referimos en, de manera particular en la conciencia negra y en la mejora personal. And there was also emphasis in Uh, about y también había un aspecto de la autonomía, que para Garvey era un concepto también muy importante. Y la tercera uh, tradición que se muy dominante en África es la del panafricanismo. Luego tenemos el panafricanismo, que también logró una, una importancia muy grande en el hemisferio, en, en, en el continente. and at the center of it, as you all know, was the unity of black people. and then there was also the fourth uh, dominant tradition was african humanism. Luego tenemos el siguiente concepto de humanismo africano. and that one also was uh, at the center of it was recovery and restoration. Of black humanity. El cual se centraba en el principio de la recuperación y la restauración de la dignidad humana. Y aún más relevante en el caso actual de Venezuela es el de la ideología del socialismo africano, which, like uh, the socialism of the 20th century, the idea was to Go beyond, uh, the capitalist exploitative system. Y según los principios uh, que prevalecían en el, en el siglo XX, eh, el fundamento era ir más allá o, o, o rechazar eh, la explotación capitalista. Luego tenemos el principio de lo que se llamó la el Renacimiento Africano. and at the, at the center of the african renaissance was the idea of rebirth of africa and the african solutions to african problems. but i want to speak specifically about uh, the concrete uh, initiatives which were taken by africans in the attempt to move beyond colonialism and coloniality. Ahora yo quisiera hablar de los ejemplos concretos de iniciativas que se tomaron para salir e ir más allá del colonialismo y de la colonialidad. Uh, if one reads the work of Wationgo, for instance. Uh, si leemos el, el trabajo de Onongwe. <laughs> Es un nombre complicado y no lo quiero decir mal. Ok, <coughs> no, uh, write, write it down. for me. Okay, voy a leerlo. Wangi wa es el nombre. a well-known Kenyan, uh, Kenyan scholar. Es un académico keniano. He spoke about uh, the problem of dismemberment of African people. And the way he spoke about dismemberment, he spoke about the way uh, the slave trade dismembered Africa into two. Él habló de cómo la trata de esclavos eh, um, logró que se produjera en África un desmembramiento en dos grupos. Refiriéndose a los africanos continentales y la diáspora africana. Y en 1884 el desmembramiento se en el sentido de que toda África se convirtió Partitioned into colonies. And then I'm giving this background because it becomes then important to understand the actions which were then by, taken by African uh, leaders in the 1960s, 1970s. Y voy entonces a analizar con ustedes un poco cuáles fueron las iniciativas que tomaron los líderes africanos en los años 60-66 respecto a esta situación. Entre los esfuerzos que se hicieron para lograr lo que se llama la reconstitución de lo político en África, encontramos lo siguiente. milton obote of uganda, for instance. Tenemos en primer lugar a milton obote de uganda. he came up what, with what became known as the common man's charter. and at the center of that charter was the concern about the poor and the ending of poverty and exploitation of some human beings by other human beings. Y la idea que se plasmaba allí era la necesidad de centrarse en la necesidad de los pobres, poner fin a la pobreza y a la explotación de los, de los seres humanos unos en relación con otros. También tenemos la declaración de Arusha de Julio Snerere, que también hablaba the la cuestión de los pobres y cómo transcend el sistema capitalista quien también hablaba de la necesidad del apoyo a los pobres y trascender el capitalismo. También podemos pensar en la Carta de la Libertad que se planteó en Sudáfrica. Y esa fue un poco única en el sentido de que se imaginó de uno de los países que experimentaron el colonialismo. Y ese, esa Carta de la Libertad tiene como peculiaridad que surge en Sudáfrica, que es el país justamente que está viviendo no solamente el colonialismo, sino también un terrible sistema de apartheid. Pero la lógica de recordar a los que han sido desmembrados fue muy clara, incluso en la Carta de la Libertad. En esa Carta de la Libertad se hace también hincapié en la necesidad de re reconstruir y reconstituir a África. And what was very uh, clear from the Freedom Charter was how to construct an inclusive society, not organized according to race. Y el, uh, una de los elementos fundamentales de la carta era cómo tener una sociedad incluyente en el, en el, en el país en ese momento. Ahora bien, el reto que se presentaba en ese momento era que había que decir que Sudáfrica no se podía decir que pertenecía solamente a los, a los negros, aun cuando fueran la mayoría, sino que era construir una sociedad donde se dijera que el país pertenecía igualmente a los blancos y a los negros. And the challenge was that the material resource inequalities continued. Having given these introductory remarks, I want therefore to move on to talk about concrete case studies of African leaders, this attempt to reconstitute the political. Muy bien, entonces, una vez hechas estas palabras uh, introductorias, vamos a hablar de ejemplos concretos de líderes africanos que uh, trabajaron en, en, este, en aras de lo, de reconstituir lo político. Y I hope I will be able to reveal the challenges which they were facing and they also reveal how coloniality and the colonialism worked on them. Y bueno, al hacer esto vamos a ver a tratar de esbozar cuáles fueron los retos que enfrentaron estos líderes y cómo ellos se vieron afectados por el la ideología del, del colonialismo y la colonialidad. Vamos a comenzar con uh, Patrice Lumumba de la República Democrática del Congo. Él es un caso of the challenges of trying to deliver decolonization within a, a cold war a coloniality. El, este caso es emblemático porque es un proceso de eh, reconstitución del país en el marco de la Guerra Fría.

Y esos cinco factores siguen siendo hoy en día unas realidades que aún los líderes del presente deben tomar en consideración. In the first place he was en primer lugar, él se batía contra el colonialismo belga en ese momento. Pero al mismo tiempo tenía que confrontar el imperialismo global. Y tercer nivel Además, tenía que enfrentar a, la diversidad, a las diversas etnias negras que existían en el país. Tenía el cuarto nivel, que enfrentar los principios de la Guerra Fría y de la colio, colo, colonialidad en el seno de la Guerra Fría. Of of uh, Asimismo, tenía que enfrentar las trampas de la conciencia que padecían la propia élite africana política que le rodeaba en ese momento. Y fue allí, en el marco de estas realidades, que él quiso construir, crear un nuevo Congo. The key challenge was how do you the from Lo primero es cómo se pueden crear ciudadanos en este país, en este momento, partiendo de diversas etnias negras que existían en el país. He also to build a unitary, state. También tenía que crear la unidad de un país soberano. Pero además, él estaba seriamente comprometido con el principio del panafricanismo. Panaf panaf pan Además que creía en una descolonización real, donde los recursos del país debían beneficiar a la mayoría de eh, sus conciudadanos. Y esto es bastante ilustrativo. And I will quote one of those who have studied him, who actually explained the complexities he was caught up in. Y aquí tenemos un autor que describe con bastante lucidez eh, todos los retos que él estaba confrontando en el momento en que actuaba. And you on this one? I will read. Y bueno, vamos a leer lo que señala este autor. Lumumba sought independence of the Congo in a world dominated by the power of a few states. Lumumba buscaba la independencia del Congo en un mundo dominado por el poder de algunos pocos estados. In the middle of the Cold War. Y esto en, el, en medio de la Guerra Fría. The was inextricably, inextricably global. La economía congolesa era inextricablemente global. Linked ex through its enormous mineral resources to chains of economic command in the Estaba era un país vinculado quizás más que cualquier otro o cualquier otra ex colonia a través de sus enormes riquezas minerales conectado entonces por las cadenas del mando económico que se encontraba en occidente. Washington saw the Washington saw the country as a source of cheap uranium, and increasingly for cobalt. Washington veía en el país una, una de barata y cada vez más de And for Brussels, enormous riches came from the control of mining in Katanga and the Kasai. y en el caso de bruselas veía en este país enormes riquezas provenientes del control minero en las regiones de katanga y de Kasai. evidentemente que ninguno de estos países estaba listo para pensar en que hubiera una transformación real del congo. for france and britain the congo could not be allowed genuine autonomy. En el caso de Francia y Gran Bretaña, era imposible concebir que Congo pudiera tener una real autonomía, ya que de esa manera el Congo se hubiera transformado en un modelo para otras naciones emergentes. I thought this was an important uh, uh, section to read because it actually, uh, when I listened to the president yesterday, is actually.

Eh, que se dan en el seno de la colonialidad, cuando un gobierno quiere empoderar a su pueblo y darle a su pueblo el uso, el usufructo de todos sus recursos nacionales. The rest about Lumumba is well known. Ahora bien, lo que pasó luego con Lumumba es por todos conocido. His rule was the shortest in Africa. Se puede decir que su gobierno quizás fue el más corto que hubo en África, ya que como bien saben fue asesinado. The next example is that of um, Kenneth Kaunda of Zambia. Seguimos ahora con el caso de Kenneth Kaunda en África. Uh, en, en and he preferred to work under the ideology of African humanism. Él trabajó en el marco de la ideología del humanismo africano. And this was supposed to be the basis of his reconstitution of the political. Y supuestamente esa iba a ser la base para su reconstitución de lo político en su país. And according to Kenneth Kaunda, political independence was the first part of the process of decolonization. De acuerdo con Kaunda, la independencia política era el principal elemento en el proceso de descolonización. And he was confident that he would remodel the society in accordance with the principles of African humanism. Y él pensaba que podía remodelar la sociedad partiendo de este concepto de humanismo. But like. All other African leaders. Sin embargo, igual que los que otros líderes africanos. One of the challenges was how to turn into Era cómo hacer para transformar el nacionalismo anticolonial en un patriotismo postcolonial.

The violent nature of the state today. Espero sinceramente y ruego de que lo que siga eh, al menos va a explicarle que eh, lo que siempre he admitido y es la naturaleza violenta del estado de hoy en día. And he continued that my colleagues and I have sought by working from inside the statecraft to make the world happier. y menos cruel que lo que encontramos. Mis colegas y yo hemos estado trabajando desde dentro del Estado a fin de transformar nuestra sociedad en una sociedad más feliz y menos cruel de la sociedad que conseguimos. He therefore chose to follow the philosophy of de manera tal que su filosofía era la de la, la no violencia. And his idea was that the philosophy of non-violence is not only useful for Zambia, but is useful for the rest of the world. Y que esta filosofía no solamente era útil para ellos en su sociedad, sino también para el resto del mundo. And like all the humanists, he tried to put the human at the center of the state project. Como cualquier otro eh, filosofía humanista, evidentemente que él quería colocar al ser humano en el centro de su política. What became very controversial about his project was the choice of a one-party state. Ahora bien, lo que fue más controversial acerca de su enfoque fue la escogencia de el, un, un, un estado con un solo partido. But according to him, he was indeed reconstituting the political in such a way that there must be no Uh, antagonistic forces within the state. Y la idea de hacerlo así era evitar la formación de fuerzas antagonistas en este proceso de reconstitución de lo político en el país. And, uh, that time, there were two fears. En aquel momento había dos temores básicos. The first was the fear of en el primer lugar, la división entre tribus. Y el segundo, el miedo y el segundo temor era el neocolonialismo. Y para evitar el, los riesgos del, tribal, del, del tribalismo, pensó que lo ideal era tener un Estado con un solo partido. Y que ellos también pudieran de esa manera contrarrestar las fuerzas del neocolonialismo. Otro aspecto que caracteriza a los líderes que trabajan en la reconstitución de lo político en África es lograr la igualdad entre los ciudadanos. In the here, we had the debates about the communal, the commune. Mm -hmm. Ya en el debate que tuvimos esta mañana, hablamos muchísimo del Estado Comunal y de la Comuna. And the African leaders of that time they believed also in the idea of the commune. Los líderes africanos de esa época también tenían una fuerte fe en que la comuna podía ser una solución para sus sociedades. And their argument was that the commune is actually coming from the African pre-colonial reality. Y consideran que la comuna también es una realidad que antecede la llegada de los colonizadores a África. And what they were railing against. Was the exploitation of one person by another. Y estaba en contra de la explotación de eh, los seres humanos entre sí. The third example which is also illustrative is uh, that of Julius Nerere of Tanzania. Luego tenemos el ejemplo de eh, Julius Nyerere en Tanzania. And Julius Nyerere of Tanzania was actually the proponent of what became known as African socialism. Él fue el que presenta la propuesta del socialismo africano. And the basis of the society and the constitution of the political was based on what I've already spoken about as the Arusha Declaration. And it was Nyerere who was saying the Marxist Leninist idea of socialism, which actually is predicated on class struggles, is un African. Y él decía que el principio marxista-leninista del socialismo fundamentado en la lucha de clases no es un concepto que sea africano. Y por eso es que él propuso en su lugar lo que denominó el socialismo a la africana o socialismo africano. Y ese fue entonces el, el, la, la, el pilar de eh, su eh, propuesta y uno de los, eh, de los elementos fundamentales de esa propuesta estaba en los, en los campesinos, por ejemplo. Y por eso es que con él es bueno también recordar el tema de las comunas porque era una, uh, una unidad que es, era muy compatible con el trabajo con el campesinado. At the center of those villages was the idea of working together. It was the idea of self-reliance. It was the idea of common uh, property ownership. De la propiedad común. But what is also interesting about uh, uh, the Julius Nyerere experiment is that he spoke very clearly about the purpose of the university. Y también habló muchísimo en sus, eh, la explicación de su filosofía de la importancia de la universidad. Cuando él se hizo rector de la primera universidad de África Oriental, Uganda, teníamos la Universidad de Macarere en Uganda. Uh, The university of in Kenya, la universidad de Nairobi en Kenia y la universidad de Dar es Salaam en Tanzania en Dar es Salaam y él dedicó mucho tiempo a analizar el propósito de la universidad su objetivo en los países africanos and one of his major arguments was that we need to be careful When thinking about a university in a developing country. Y él analizó mucho el papel que desempeña la universidad en un país en desarrollo. He argued that one of the major issues which we need to take seriously and to think critically is the issue of international standards versus local imperatives. Y él hablaba de cómo hacer, cómo poder conjugar lo que eran las normas internacionales, los patrones internacionales de las universidades con los imperativos locales.

an important role in the development of african consciousness. tenía que desempeñar un papel clave en el desarrollo de la conciencia africana. He went further to argue that the university in a developing african country needs to actually contribute to the building of Pan Africanism. También debería contribuir activamente en la construcción del panaafricanismo. Pan and he went further to argue that the university needed to play a role in ending poverty and economic marginalization. and the credit to his efforts. Y en los 60, en los 70, en tributo a él, Dar es se transformó en un centro muy importante de discusión, justamente contra el, el colonialismo y en aras de este papel activo de la universidad en el seno y en aras del desarrollo nacional. And, uh, that nationalist school worked actively to rewrite the African history. Y asimismo uh, fue un ímpetu especial para la escuela nacionalista que uh, desempeñó un papel muy importante en la reconstrucción del concepto africano. The, the is a very one. Luego tenemos un nuevo ejemplo, un nuevo um, sistema de pensamiento que ha sido altamente controvertido. And that is Leopold Of Senegal. Se trata del His uh, uh, idea of negritude and uh, the idea of uh, Marxist humanism was heavily criticized. But I will, I will reveal that there is actually a movement now in the intellectual cycles to revive. y hoy en día sin embargo hay un todo movimiento para rescatar el pensamiento de sengor y de enfocarlo con una nueva perspectiva el uno de los uh, objetivos claros de sengor en su propuesta era la idea de Eliminar el pensamiento francés, para traducirlo de alguna manera. Dejar de pensar en Francia y pensar en los valores franceses que se les había inculcado a ellos durante la colonización. Y es importante entonces analizar la génesis de la negritud. Y la manera que entiende es, ¿fue una reacción a qué? Y ante qué reaccionaba el principio de la negritud? It was a to Era una reacción en contra de la asimilación. Y, uh, like todos the other African leaders, Senghor was also concerned about humanism of black people. Él también estaba muy preocupado por el humanismo del pueblo negro. If I can quote him. Y quisiera citarlo. He said. He said, man must be the center of our preoccupations. One does not contract, contract a modern state for the pleasure of constructing it. The action is not an end in itself. La acción no es un fin en sí mismo. We must therefore protect ourselves from the will to power.

Y el nuevo enfoque que se le está dando a la negritud va más allá de una simple teoría afirmativa de la africanidad. New are to read as a of más bien se le está leyendo hoy en día como una crítica a la modernidad. And was that had to to human y él estaba convencido de que África tenía mucho que aportar a la civilización humana. Y más importante fue la imaginación de la libertad Otro aspecto importantísimo fue cómo imaginaba él la libertad. Políticamente, Senghor, Senghor favorecía una unión democrática de los pueblos independientemente de la raza y era muy crítico de la independencia política territorial. And this is what he said. Y aquí lo que a mere nominal independence is a false independence. Una independencia puramente nominal es una falsa. It can satisfy national pride, but it does not ab abolish the consciousness of alienation. Puede el nacional, pero no abole la de the feeling of frustration, the inferiority complex. El sentimiento de frustración, el complejo de inferioridad, ya que no resuelve los problemas concretos que confrontan los países en desarrollo. Y los problemas de los países en desarrollo deben ser los de la educación, la 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 And education. Y los problemas esenciales que confrontan los países eh, subdesarrollados es el problema de la vivienda, del vestido, la alimentación, eh, la, eh, la, la salud y la educación de las masas. Y en el legado de uh, Senghor en la actualidad es que tenía dos conceptos de negritud. he spoke about the uh, ghetto negritude, the what? ghetto, ghetto negritude. Tenemos la okay. negritude no. de los ghettos and then planetary negritude. And la negritude planetaria. Then the last example which I want to talk about uh, El último caso que quiero traer a colación en el marco de la reconstitución de lo político en África es el de Nelson Mandela. Y al igual que en el caso de Sengor, su legado es uh, criticado en la actualidad. From the very time he came out of prison, Desde el momento en que salió de la cárcel,

Al fin y al cabo, él terminó gobernando de consuno con aquellos que habían sido sus los que les, los, les carcel, le encarcelaron, los que le, le lo violentaron eh, y los que violentaron también a la sociedad surafricana. But like all the other African uh, leaders, he also tried to reconstitute the political by emphasizing the issue of humanism, common human Humanidad. Él también, en el marco de la reconstitución de lo político, hizo, uh, apeló al principio de la humanidad, del sentido humano de cada quien. Él señalaba que el objetivo del proceso de liberación era liberar tanto al oprimido como al opresor. And the, I will quote what he said. Y vamos aquí a leer textualmente una de sus citas. Estoy convencido de que el opresor debe ser liberado tanto como el oprimido. Un hombre que le quita la libertad a otro hombre es prisionero del odio. Está encerrado eh, tras los barrotes del prejuicio y de la estrechez de mente. Tanto el oprimido como el opresor carecen de humanidad. Su humanidad ha sido robada. Departing from this type of thinking, pues bien, partiendo de este pensamiento,

El, el partía del principio que tanto el opresor como el oprimido podían ser juntos ser movidos hacia un nivel superior. In fact, he that the were who had from y él pensaba que los opresores eran personas a quienes se les había robado su humanidad. And the belief in the of his weakness. Y yo pienso que su debilidad era creer siempre en la bondad del alma de todos. Él señalaba que la bondad que existe en el hombre es una llama que quizás puede ocultarse, pero que nunca puede apagarse. Y, like all the humanists, his argument was that the struggle against apathy was actually a struggle for a right to live. Y como todo humanista, él pensaba que la lucha contra el apartheid era la lucha por el derecho a vivir. As y así pues, su eh, esfuerzo en la reconstrucción de lo político se centró en lo que luego se conoció como el Ubuntu. Y debido, debido a la diversidad poblacional en Sudáfrica, la imaginación del, del país se centró en el concepto de eh, la nación multicolor, arcoíris. Y era el principio de una nación arcoíris, es decir, de la unidad en la diversidad. But more problematic was his ideas of forgiveness, reconciliation. Pero dos 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 elementos que fueron sumamente controvertidos en el caso de Mandela es el principio del perdón y la reconciliación. And I will on that one in the last y en la última charla que voy a dar vamos a centrarnos un poco más en estos temas del perdón y de la reconciliación. And the conclusion out of all this. Is a very difficult one. Sacar una conclusión de todo lo que acabamos de señalar no es fácil. I think one thing which becomes clear algo que sí queda claro es que cuando hablamos de la liberación del humano, en un contexto donde tenemos ideas como el marxismo, Third world nationalism, el nacionalismo del tercer mundo, neoliberal visions of freedom, las visiones neoliberales de la libertad, they've all proven to be inadequate. todos estos aspectos han resultado inadecuados. Y creo que si partimos de la aceptación de este principio, then It becomes necessary that we think about new knowledge. Es que hacia un nuevo, de un nuevo we need to think about new concepts. Es decir, and we need to think about new ideologies.. And Franz Fanon actually helps us to say we need really to think to work out new concepts. In this sentido podemos to the pensamiento of Franz Fanon, quien invocaba the necessity of trabajar in aras de nuevos conceptos and i think it actually makes it important that we're speaking here about a new school or a new institute of decolonial thinking. and the necessity of such an institution is that the knowledges which took us to the current crisis cannot be the same knowledges which takes us into the future. Los conocimientos que nos han traído a la crisis actual no pueden ser los mismos conocimientos que nos permitan salir de esa crisis. I it this. Y creo que aquí voy a concluir mi presentación. Muchísimas gracias.